Bueno, mi gente, seguimos viviendo la feria con Cali TV y esta vez los personajes que llegan a la feria, edición número 64, el búho loco, Néstor Galán, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, Junior, aquí bien contento de estar en Cali una vez más, disfrutando de la alegría y de la emoción de estar en todos los eventos relacionados a la feria de Cali. Y de verdad que he estado ya en varias actividades muy buenas. Estuve ayer en los melómanos coleccionistas y me emocionó ver allí los coleccionistas, los niños, escogiendo sus canciones, tocándolas allí, hablando de la salsa niños de nuevo. Futuro, ¿no? El futuro. Excelente, muy bien y de verdad muy contento. Estoy por ahí, Pedro Arroyo, el gran cantante, Maelo Ruiz, Gilberto, José Alberto, muchos artistas que estamos por acá disfrutando de la hospitalidad de Cali, Colombia. ¡Seguro que viva la salsa! Búho, háblame un poco de lo que se viene de esta versión 2022 del Día Nacional de la Salsa que ustedes organizan con la Z93. Bueno, estamos ahí ya para el 20 de marzo en el Estadio Irán Bison en San Juan, Puerto Rico. Si la pandemia y el gobierno allá nos dan los permisos, ya tenemos un gran espectáculo. Regresa a Puerto Rico porque se hizo en la Florida, bueno, el año anterior. Sí, porque estábamos esperando el permiso que nos diera, ¿verdad?, el gobierno para poder realizarlo. Va a ser el 20 de marzo. Hasta ahora me informaba el compañero Marcos Rodríguez, el cacique, que tenemos a Boy Valentín y su orquesta, va a estar el maestro Luis Pericortí, va a estar el Spanish Harlem, va a estar Víctor Manuel y su orquesta, y un escogido de músicos extraordinarios y unas grandes orquestas en el Día Nacional del 20 de marzo del 2022. Vamos a ver si lo podemos hacer. Estamos en eso. Con la ayuda de Dios, mi hermano. Ahí está entonces Néstor Galán, el búho loco de la Z93. Néstor, un mensaje para todos los colombianos y los que estarán viendo esta emisión de Yo Vivo la Feria con Cali TV, de fin de año. Yo vivo la feria con Cali TV, la feria de Cali. Alegría, mucha salsa y mucha gente linda y gente buena. Así que los felicito por estar ahí con la tremenda feria que estuvo... no se había podido realizar, pero este año volvieron todo con toda la alegría y los eventos. Así que felicidades, Cali, Colombia. Me mudo para acá. Ahí está mi gente, el búho loco aquí, viviendo la feria con Cali TV. ¡Se